Saludos. Jacob confía en ti. Con eso basta. El fuego sigue devastando los distritos periféricos. Los últimos edificios de madera se habrán consumido cuando anochezca. El corazón de nuestra ciudad ha sido engullido por el hielo. Hay un triste consuelo en que los invasores mongoles hayan sido aniquilados junto con los guerreros del profeta, que murieron para salvarnos. En cuanto al propio profeta, nadie lo ha visto desde la mañana en que concluyó el asedio. Necesitamos de su sabiduría ahora más que nunca. No tenemos suficiente comida para alimentar a los supervivientes. Hay quien cree que lo peor ha pasado, pero yo temo que no sea así. Hola. Tan lejano y tan hermoso.
tú. Tal vez puedas ayudarnos con estas máquinas. ¿Qué puedo hacer? Los invasores tienen una nueva herramienta con la que avasallarnos. Unos pequeños helicópteros pilotados por máquinas. Drones, me han dicho que se llaman. Esos cacharros no responden a los ataques, pero portan lo que parece una cámara en su interior. Están cartografiando el valle, con lo que perderemos nuestra ventaja. He sido capaz de derribar unos cuantos, pero con esas armas seguro que tú tienes más suerte. ¿Nos ayudarás? Apuesto a que puedo derribar unos cuantos. Cuantos más, mejor. Vuelve a verme cuando los hayas despachado. El día que temía ha llegado. De nada sirve negarlo. Los helicópteros que vimos el último atardecer representan una nueva incursión en nuestras tierras. Crecimos a la sombra de la lucha de nuestros padres, y ahora parece que tendremos la nuestra propia. Pero se debe cumplir el deber sagrado. Hay que proteger la fuente de la gracia de Dios en la tierra. Avanzáis a grandes pasos, jovenzuelos. Algunos podríais llegar a ser unos cazadores decentes algún día. Pero es aquí donde comenzamos a separar el trigo de la paja. Hoy, a la salida del sol, acecharemos ciervos. Su carne, su piel, sus astas o incluso sus huesos son lo que nos mantiene vivos. Habéis de respetar al ciervo, pues está tan próximo a Dios como nosotros mismos. Los encontraréis junto a sus lechos, donde la hierba aparece aplastada, o junto a los arbustos donde buscan bayas. Sed certeros, no le dejéis sentir ni un instante de dolor o de miedo. Recordad que os estaré juzgando, y quien me traiga un macho astado recibirá el juicio más favorable. ¿Has visitado ya la torre inferior? He dejado los suministros junto a la otra torre. Parece que esta ya la habéis acabado. Ciertamente, y gracias a ti. Esto nos dará cierta ventaja frente a los invasores. Cualquier ayuda es poca. Deberías subir a la torre. Te dará una mejor visión de nuestro valle.
Saludos. ¿Qué es eso? ¿A qué le estás disparando? Nunca he sentido tanto miedo. Esta noche la horda mongola acampa en las lindes del valle, lista para atacar el corazón de Kitez. Tenemos el fuego de los alquimistas dispuesto para que los invasores estallen en llamas. Luchará todo hombre y mujer que pueda blandir un arma. Haremos todo lo que podamos para apoyar a los Azanatoi. Pero nunca he estado en un derramamiento de sangre. Ninguno de nosotros, meros ciudadanos, lo hemos hecho. Nunca he tomado una vida, y ahora que debo, temo por mi determinación. ¿Encargado del resto de esas máquinas? Creo que he derribado los últimos. En efecto. Tal vez envíen más, pero al menos se lo pondremos difícil a esos cabrones. Te agradecemos tu ayuda.
Seguramente llegan por aire. Jacob está reuniendo soldados en la parte alta de la aldea para desviar la atención hacia allí. Los niños y los mayores se quedarán escondidos en las catacumbas de la Acrópolis. Iré cuando todo esté bajo control. Dijiste que iban muy bien armados. ¿Cómo esperas que les derrotemos? Nos van a golpear rápido y fuerte. Y vamos a sufrir bajas. Esperan aplastarnos con su primer ataque. Pero nos aprovecharemos de su impaciencia. Esto va para largo. Si queremos sobrevivir, tendremos que ir desgastándoles poco a poco, de forma estratégica. Les iremos haciendo cientos de heridas hasta que se desangren. Solo entonces conseguiremos la victoria. Por ahora, encenderemos las almenaras y advertiremos al resto del valle. Hoy venceremos sobreviviendo. Reunid tanta munición y suministros como podáis. Y escondedlos en las cuevas y en las ruinas. Cuando hayáis terminado vuestras tareas, nos reuniremos en la parte alta de la aldea. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Entendido! Bien. Marchaos. Que el profeta os acompañe.
¿Puedo hablar contigo, Lara? Por aquí. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesitamos comida y cobijo para los que no pueden luchar. Prepararemos raciones de emergencia de jabalí seco y sedas. Está mejor de lo que suena. Pero no sé si lograré conseguir suficiente. Si pudieras encontrar y matar a un jabalí y traer el resto de ingredientes, podremos alimentar a todo el mundo. Al menos un día más. Eso está hecho. Aquí estaré. Y gracias. ¿Qué tal va la caja? ¿Vale con estos? Sí. Sí, empezaré a secar la carne, pero con esto debería bastar por ahora. Gracias de nuevo, Lara. Me alegro de haber podido ayudar. Saludos. Hola. Esas puntas de flecha nuevas no parecen afiladas. Una flecha sin afilar es mejor que nada. No sabemos qué tipo de protección llevan puesta los invasores. No estoy seguro de que esto sea capaz de atravesarla. Al menos esta vez tenemos algunos fusiles. Estoy quedando sin plumas. Necesitamos más. ¿Sigues poniéndole cuatro a cada flecha? Con tres ya vuelan. ¿Repartidas alrededor del cañón de la flecha? Así no quedan bien. Confía en mí. Necesitamos más flechas. No que sean más bonitas. Tantas como puedas hacer. Saludos. Saludos. ¿Quieres ganarte nuestra confianza? Quédate y lucha con nosotros. Lara, me vendría bien tu ayuda. Nuestra gente está desperdigada por todo el valle. Si enciendes la almenara, sabrán que el peligro es inminente. Haré lo que pueda. En cuanto vean el fuego, sabrán lo que tienen que hacer.
Saludos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos estado esperando. De hierro con un corte lateral para darle forma de garra. ¿Quizá para quitar clavos? Parece ser una especie de mapa. Pero no puedo leer bien las palabras.